fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, 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 very good. Me subí por el cincho, me nepié por el tapojo. Y al llegar al cojincillo me encontré con el tubero. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, 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 very good. Y que truene la trova salvaje, mi compa Cheque. ¡Ánimo, viejo! Tengo mi carabina cargada de chicharrones, con que le tiro a los patos, corazón, porque estás triste. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, 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 very good. En una tinaja de agua a vaquero me encontré, dándole agua a su machete y afilando a su caballo. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, 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 very good. Y así empezamos tu programa, Cable de Sonrisas, con esta canción de los guajolotes que le hiciste al acordeón Tintoretto. Pues creo que le pasó algo aquí, un accidente. Vamos por los micrófonos y empezamos, arrancamos tu programa. Le doy la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros patrocinadores que el día de hoy nos acompaña. Muchas, pero muchas gracias por patrocinar este programa. Le doy la bienvenida a nuestros amigos de Kekilandia, por supuesto. Ay, conéctalo, ay, qué oso, peluchón. Oye, hoy nuestra amiga Erika no va a venir, pero mandó muchas, pero muchas sorpresas con sus amigos de Kekilandia. Ay, la vamos a extrañar, hombre. Ya queríamos quequitos porque ahorita el ambiente está así para los quequitos, un chocolate. Pero con café, sin refresco, con cafeína. Oye, y por supuesto, unos ricos hot dogs que están ubicados en la calle Brasil, esquina con Morelia, en la colonia Carrillo Puerto. Ellos son los amigos de Hot Dogs Triple M. Triple M. Ya, todos los días veo el programa. Todos los días veo el programa. Todos los días ves sí, el programa. Sí, escarabo y lo pongo a diario para verlo. ¡Ay, tirita! Saludos para nuestro amigo Martín, que la semana pasada fuimos a gorrearlo y están bien ricos, bien sabrosos. Luego voy a llevarte a Bomboncito, que también es clásico en eso. Híjole, están bien sabrosos hot dogs. Bueno, pero él no se le da eso, ¿verdad? Lo de él. No, a Bomboncito no se le da eso. Pero bueno, a él, dice que él paga, dice Bomboncito que él paga, santo Dios. Y bueno, también los ricos tacos, también ubicados en la calle Brasil. La única sucursal que hay es en la calle Brasil, en la colonia Lázaro Cárdenas. Ellos son nuestros amigos de tacos Beto, los únicos y auténticos, donde el sabor nos distingue. El sabor nos distingue. Tacos Beto, saludos para nuestro amigo Luis Roberto Flores. Amigo, ya saben, la línea del sabor 221-21-42. Repetimos, la línea del sabor para paquetes, contratar paquetes o llevarlos para tus fiestas o cualquier evento social. Tacos Beto, el teléfono es 221-21-42, muchachos. Oye, yo por ejemplo que no como tacos, ¿cómo le hago? Porque yo soy el único payaso en Tampico que no come tacos. ¿Cómo que no tomo tacos? No, es que yo no como tacos porque quiero ser un payaso destacado. Oh, destacado. ¿No traes tarjetitas? No, no traigo. ¡Qué lindo! Oye, también le doy la bienvenida, más al ratito voy a dar más informes, con nuestros amigos de Salón de Fiestas Los Globos, que está ubicado en la colonia La Paz. Salón de Fiestas Los Globos, y les tengo una sorpresita, vamos a estar por ahí a cargo del Salón de Fiestas Los Globos. Por ahí vamos a llegar a un acuerdo, más adelantito les doy bien los datos, con bastantes promociones. Salón de Fiestas Los Globos, Big Flag Colina. Ay, espántame, panteón. Y bueno, vamos a invitar a la gente a que se comunique por todas las vías, vía mensaje. ¿Saben el teléfono de mensaje, muchachos? El tuyo, 149-16-1662. Así se lo sabe. Ya sabe, vía mensaje, 833-149-1662. El teléfono en el estudio, Tintoretto. El teléfono en el estudio, ahorita lo voy a aparecer en ese momento en pantalla, 357-3202. A ver, de nuevo, ¿cuál es? Es el 357, me está tapando la pantalla, por eso no alcanzo a ver. 3202. 357-3202 para los regalos, para mandar saludos, para lo que ustedes quieran. Y vía redes sociales, muchachos, ¿saben la mecánica? Ah, claro que sí, pueden marcar Facebook, diagonal, Tintoretto. Ah, no. No, bueno, también ese es mi Facebook. Bueno, es diagonal, Flacolín. Con K y con Y.
Oye, vamos a ir preparando. Vamos a ir preparando un videoclip de los guajolotes de la sierra que se llama y se titula ¿En qué fallé? Pero antes de mandar este video, quiero invitar a nuestro amigo Orly Boom y a nuestro amigo Yogi que se venga también de este lado, porque ellos también forman parte del elenco de Cable Sonrisa Versión los jueves. Y quiero invitarlos que no se pierdan todos los sábados el programa de Bomboncito Show Cable Sonrisas Versión los sábados. Y por supuesto, mi amigo El Redentor, los martes con su programa Party Redentor Manía, algo así que traes loquillo. Solo como menso eso. ¿Qué tal, Orly? ¿Cómo andamos? No, pues muy bien, con eso de la vuelta a la carrera, hombre, un poquito enfermos. Pero aquí estamos, como cada jueves, gracias a que la gente pues, nos ve en su tacita, ¿verdad? Y gracias a que ustedes nos invitan. Pues muchas gracias, saluditos a todos y los quiero. Yo vi elegancia. Claro que sí, pues muy buenas tardes ahí en su casita. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué pasó? Pues ya empezó el programa, ya arrancamos con toda la diversión y con todo y ya me quedo en la pena. ¡Ay, es bello! ¡Ay, es por ahí me dijo un pajarito que yo vine para América y esa es la causa por el cual Yogi anda así, ¿eh? Por ahí, ¿cierto? No, no es cierto, no. Por ahí no, nada más de arriba. Nada más de arriba lo perdió. Y bueno, muchachos, así arrancamos tu programa. Se lo voy a echar a la abuelita, ¿eh? Y no tiene manos. Se lo voy a echar, van a ver. Así arrancamos tu programa Cable Sonrisas y nos vamos con este videoclip de los guajolotes de la sierra que se llama y se titula ¿En qué fallé? Continuamos con Cable Sonrisas. ¡Bienvenidos! Señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Pues sí, sufriendo estoy, llorando de dolor. ¿Sabes con quién se fue? No, señor. ¿Por qué me mientes si apenas los vieron juntos en un café? Tú me la aconsejaste, me la echaste a perder. Usted, ella se sentía tan sola y usted no la supo entender. ¿Y qué querías que la entendiera? Siempre tuvo que comer. Ay, señor, no sea usted tonto. Nunca padre supo ser. Usted con sus exigencias, usted nada más usted, criticándole sus faltas. Sin ver las faltas de usted. Yo le digo en los ejemplos, no me explico en qué fallé. Nunca le negamos nada, para ella siempre trabajé. Eso no es suficiente, hay algo de más valor. Le faltó el amor. Estás muy equivocado. Amor siempre le sobró. Usted es el equivocado, pues nunca se lo demostró. Y si alguien es culpable,
culpable es usted. No basta decir soy padre, si no hay que saberlo ser. Restaurante de Mariscos Beto Charangas. Ven y disfruta con la familia los platillos más deliciosos del mar a su paladar. Sopa de mariscos, cóctel de camarón, campechana, bol de la vida, camarones rellenos, pescado frito, jaibas naturales, camarones naturales, jaibas rellenas. No lo dudes, te esperamos. Calle Benito Juárez, Colonia Vicente Guerrero. Restaurante de Mariscos Beto Charangas. Tacos Beto, el sabor nos distingue. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nueva imagen, mismo sabor. Promoción lunes y martes 2x1. Y en la compra del paquete número 1, lleva en cuatro más de carne. Pregunta por nuestros paquetes para llevar. Servicio a domicilio 221-2132. Tacos Betos, el sabor nos distingue. Gorditas y comidas Davis. Tiene para ti por las mañanas deliciosos tacos y gorditas. Y si no alcanzaste a almorzar, tenemos ricas comidas corridas con varios guisos a escoger. Pregunta por las deliciosas taquizas para tus fiestas y reuniones. Llámanos 216-8738 y celular 833-251-9248. Gorditas y comidas Davis, el sazón de tu reunión. Filmo Eventos, arte visual. Visual. Soy Bomboncito Show y te invito para que veas tu programa Cable Sonrisas todos los sábados 11 de la mañana en vivo, martes y jueves 5 de la tarde en vivo, aquí por Canal 17 de Telecable. Bomboncito Show, un payaso de verdad. Oigan, un día después de lo que fue el Día de Muertos, se va como un poquito la señal aquí en Telecable, como que me dio miedo, pero porque no se son, fue las luces y pero todo no eso. Son las ánimas del purgatorio ni nada de eso, ¿verdad? No, lo que pasa es que dicen que aquí en las instalaciones de Telecable antes había un cementerio. Yo creo que a lo mejor tiene que... ¡Ay, nanita! Oye, pero luego uno se va con la impresión, ¿sí? Anoche, como era día festivo de los muertitos, yo me asusté mucho cuando de repente en mi casa se oyó el grito de... ¡Ay! ¡Aguanta! Yo ese fue susto real. La gente no me sabe, sacaron. Pero se oyó un ruido bien feo aquí atrás. Me sacaron... ¡Protégeme! Me sacaron un sustote, digo. Yo me comí el chicle. Ay, mamachita. Ay. Ya. Ya estuvo. Ya la primera vez sí, ya la segunda sí. Ya no. Oye, total que se oyó. Ay, que me asusto. Ay, que me vuelvo a asustar. Ay, que me meto bajo de la cama. Pero dije, no, yo soy hombre. Soy hombre. Que salgo a ver qué era, que me asomo por la ventana. Y que veo a la señora que decía, ay, tamales de puerco, pollo. Pues sí, era doña Chonita con seguro, ¿verdad? Oye, Ah, ok, me preguntan aquí, hola Flacolín, soy René Samir de la secundaria 6 de Tampico y te pregunto que si no van a pasar el video de Mimos y Locos que grabaron el viernes de la otra semana. René Samir, sí vamos a pasar el video de Mimos y Locos, pero en el siguiente bloque, así que no te muevas de tu lugarcito. Oye, sí es cierto, todos los amigos de la secundaria 6 están impacientes porque ya quieren ver todo lo que hicimos allá en su escuela, que estuvimos el grupo de Mimos y Locos, por ahí estuvo Clavito, estuvo Dani Márquez, un servidor y también Flacolín. En un momento más, no se despeguen, vayan sacando sus palomitas y su refresco. Oye, ya van dos ocasiones que me ciclan el teléfono donde están mandando saluditos, mensajes.
mensajes. Ya van 3 veces que lo reinicio mi teléfono a causa de eso. Muchísimas gracias a toda la gente que se está comunicando de todas las vías. Muchísimas gracias. Lo puedes seguir haciendo. En un momento más leeremos todos los saludos que nos llegan de todas las vías. Es un fantasma panzón. Da más miedo sin la sábana. La semana pasada. Oye, permíteme. Quiero mandar un saludito en este momento a mi esposa, Susi, que en este momento ya nos está viendo, porque ya en este momento parte para la ciudad de Guadalajara. Mi amorcito. ¡Suegra! ¡Que le vaya bien! Que te vaya muy bien, cuídate, mi amor. Se cuida, suegra. Nos vemos. Regresa temprano. Saludos para Sara y saludos también para Gaby, que el día de hoy nos van a hacer nuestra primera. Besos también, besos. Gaby. Nos van a hacer nuestra segunda despedida de solteros, así que toda la gente que quiere ir queda completamente invitada. Oigan, muchachos, ya después de felicitar a Sana, de felicitar a Gaby, de felicitar a Frota, para felicitar a la chiquitita. Sí, chiquitona, besitos para ella, que se lució la semana haciendo pan de muerto. Oigan, la semana pasada, muchachos, estuvimos el programa con un videoclip, bueno, una fonogénica de Michael Jackson, del estilo de Thriller, obviamente, trae el Thriller. Y ya algunos a lo mejor nos criticaron porque estábamos difundiendo el Halloween. No, ahora sí que pues nos divertimos. Yo creo que pues no hay que tomarlo muy, muy a pecho. Pero el día de hoy, un día de...